Aquí pasen los acusados. Ya. Reanudamos la audiencia y señor Tomás, puede proseguir con su alegato. Gracias, magistrado. Entrando ahora en los argumentos de derecho y en relación a la configuración terrorista, que también ha sido obviamente un tema ampliamente debatido. Partí mi alegato de clausura con este elemento y también destacando el dilema definicional que existe y que la crisis respecto de la regulación terrorista no tiene que ver con una escasa interpretación del fenómeno terrorista, sino que todo lo contrario, de la sobreabundante análisis, doctrina que en este tema existe, no solamente desde la perspectiva de la ciencia del derecho, sino que también desde la perspectiva fenomenológica. Y eso obviamente que quedó en evidencia en este juicio. Acá obviamente que se debaten posturas distintas y de hecho los autores que son traídos a colación respecto de un punto no comparten la misma posición respecto de otro punto y por momentos muchas veces fuimos acusados de que supuestamente invocábamos autores que no compartían nuestras líneas de argumentación. Y eso es cierto, magistrado. Y lo mismo sucede con la Fiscalía. La Fiscalía también, a algunos autores sirve respecto de algunos puntos, pero no sirve respecto de otros puntos. Y es parte de lo que hemos, o sea, no, no nosotros, pero sí describimos de este dilema definicional. El punto es, ¿cómo llegamos a una solución entonces? Para nosotros, la definición del delito terrorista, y ya lo señalamos, la solución no está en los criterios de concreción, porque estamos todos claros de que en el delito existe un elemento subjetivo y ese elemento subjetivo no se satisface con los criterios de concreción. Por el contrario, para la Fiscalía, los criterios de concreción sí serían evidencia de ese elemento subjetivo. ¿Cómo solucionamos esto? ¿Cómo solucionamos en definitiva estas visiones distintas? La verdad es que si nos apartamos del análisis de los autores que no se ponen de acuerdo, si nos apartamos en definitiva de lo fenomenológico, si nos apartamos de las experiencias comparadas y recurrimos a algo que nos es propio, que es el análisis, la interpretación de la ley conforme los criterios que el propio Código Civil nos da para interpretar una ley. ¿A qué es lo que podemos arribar? Podemos arribar a que existen en nuestra legislación normas que nos permiten salvar este problema. Y una de esas normas es la del artículo 22 del Código Civil.
precisamente cuando tenemos este problema de interpretación, de oscuridad, cuando el elemento histórico, las referencias históricas no nos sirven, cuando el tenor literal tampoco nos sirve, recurrimos en definitiva a los presupuestos que el artículo 22 del Código Civil nos establece. ¿Y qué es lo que nos establece el Código Civil? El contexto de la ley servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonía. Esto es la correspondencia o la coherencia interna que se habla. Pero el inciso segundo también nos plantea de que los pasajes oscuros de una ley pueden ser ilustrados por medio de otras leyes, particularmente si versan sobre el mismo asunto. Entonces, la forma como tenemos que darle interpretación, sentido, rendimiento a la ley de conductas terroristas, no solamente la podemos encontrar en la propia normativa, sino que también en normas, en otras normas de nuestro ordenamiento. Los pasajes oscuros de una ley pueden ser ilustrados por medio de otras leyes. ¿Y qué es lo que tenemos? Que de alguna manera ya también lo expuse anteriormente. Los criterios de concreción no son eficientes para delimitar el delito común del delito terrorista. Y esto porque existen normas dentro del ordenamiento común que plasman de la misma manera, de la misma forma, los criterios de concreción. Lo voy a repasar muy rápido, magistrado. En relación al primer elemento, esto es, en relación al elemento instrumental, la verdad es que me cuelgo acá de las palabras de Bascuñán respecto del tema. En cuanto que la utilización de medios o métodos capaces de producir daños indiscriminados sería condición necesaria, pero no suficiente para la calificación de un delito terrorista. Y esto, recuerden, magistrado, mis citas de la discusión parlamentaria, las palabras de Gutenberg Martínez y de Alberto Espina. Y esto, en relación al artículo 22 del Código Civil, lo vemos ilustrado en las normas del artículo 12, número 3 del Código Penal, en la norma del artículo 485, número 6, también del Código Penal, y en la norma del artículo 14D de la ley 20.803. ¿Qué es lo que señala el artículo 12, número 3? Ejecutar el delito por medio de inundación, incendio, veneno u otro artificio que pueda producir grandes estragos o dañar a otras personas. Grandes estragos es una manera de, es digamos una noción que establece la legislación ordinaria, que también nos tiene que dar luces a la hora de poder entender a qué se refiere con naturaleza, efecto y circunstancia de los medios empleados. Por otra parte, el artículo 485, número 6, y que de hecho fue discutido a propósito de la recalificación que planteaba el Ministerio Público. O sea, y disculpe el paréntesis, ¿tan es factible que la norma ordinaria pueda cubrir los hechos que aquí se ventilan, que el propio Ministerio Público planteó la recalificación de alguno de los daños de los dominicos y de comisaría a la norma que nosotros propusimos, que incorporaba o que tenía que ser incorporada a la hora de poder interpretar el primer criterio de concreción, que es el artículo 485, número 6, porque ese artículo da cuenta de los daños ocurridos en puentes, caminos, paseos u otros bienes de uso público. Por su parte, el artículo 14D es, yo creo, un elemento que hoy por hoy viene a complementar también o del cual los tribunales y su señoría se van a tener que hacer cargo
por cuanto ya no solamente dentro de la interpretación de la ley de conductas terroristas, no solamente cabe el análisis, o más bien dicho, dentro de la historia de la evolución de la ley 18.314, no solamente han de ser analizadas la ley 18.395, 19.027 o 20.467, que fueron leyes que modificaron la 18.314, sino que también va a tener que ser analizada la ley 20.813, que modifica la ley de armas 17.798, en, precisamente en incorporar el artículo 14D. El artículo 14D hoy nos pone un nuevo problema. Y el problema que nos pone el artículo 14D es que el tipo objetivo son conductas que son perfectamente subsumibles dentro del primer criterio de concreción. El 14D habla de el que colocare, enviar, activare, arrojare, detonare o hiciere explosionar bombas o artefactos explosivos desde o hacia la vía pública, edificios públicos o de libre acceso al público, o dentro de o en contra de medios de transporte público, instalaciones sanitarias, almacenamiento o transporte de combustibles, instalaciones de distribución o generación eléctrica, portuarias, aeronáuticas o ferroviarias, incluyendo la de trenes subterráneos, u otros lugares u objetos semejantes. Este artículo, en definitiva, tiene que ser incorporado a la hora de poder analizar qué es lo que es el delito terrorista. Y la solución que nos planteó el Ministerio Público en cuanto a que no, que la disposición del artículo 14D refiere a hechos distintos, tiene razón en una parte. El delito terrorista establece un elemento subjetivo, que el artículo 14D no lo establece. Eso hace la diferencia. El problema es cuál es el elemento subjetivo. El primer criterio de concreción no nos sirve, porque el mismo sentido uno lo encuentra plasmado en la disposición. La naturaleza, efectos y circunstancias, uno lo encuentra plasmado en la disposición. Y el fiscal habla de que no, de que la intensidad puede ser un criterio diferenciador. Hoy el artículo 14D uno lo podría significar como una suerte de concurso aparente de leyes penales. Si hoy un sujeto coloca una bomba en un establecimiento público, van a haber dos disposiciones. Van a haber las disposiciones de la ley 18.314 y va a estar la ley 14D. El tribunal va a tener que determinar cuál es la ley que subsume, que se aplica. Y para eso, para poder superar el problema del concurso aparente de leyes penales, el criterio de intensidad nunca ha sido parte de las formas de poder solucionar este problema. Y de hecho, el artículo 14D también establece proposiciones que son de intensidad. Por ejemplo, cuando habla de el que colocare, activare o detonare bombas o artefactos explosivos en instalaciones sanitarias, de almacenamiento o transporte de combustible, distribución o generación eléctrica, ¿acaso eso no es de entidad? Si un sujeto coloca una bomba en un hospital, si un sujeto coloca una bomba en la planta de tratamiento de agua potable y la inutiliza, o si coloca en una planta de almacenamiento de combustible, ¿acaso eso no va a ser intenso? Y acá la norma del artículo 14D la contempla.
Por tanto, el criterio de intensidad que propone el Ministerio Público, la verdad es que no es un criterio que pueda de alguna manera ser reconocido ni en la disposición, ni tampoco sea un criterio que nos permita poder diferenciar una cosa de otra. Por lo demás, en la propia discusión parlamentaria de la disposición, y yo hice referencia también en mi clausura, en la intervención que tuvo la Fiscalía, precisamente habló de que había que generar un delito distinto al de porte y tenencia, precisamente por el mayor disvalor, por la posibilidad de ocasionar lesiones o incluso muerte de personas que se encuentren cercanas a la explosión y daños de distinta naturaleza en los bienes adyacentes a la misma. Por tanto, si dentro de la discusión parlamentaria al momento de generarse la norma, la propia Fiscalía incorporó como la posibilidad de generarse lesiones o muertes, ¿es acaso eso no un criterio de intensidad? Bueno, pues bien, pero ese criterio lo incorporaron en la generación de la ley 14B. Por tanto, en lo que nos plantea el Ministerio Público de que la intensidad sería el elemento diferenciador de la norma, la verdad es que no es tan así. Por su parte, se hicieron cuestiones en cuanto a que nosotros supuestamente habríamos planteado una derogación tácita. La verdad es que nunca, no recuerdo ni yo ni de mis colegas que también tocaron el punto, nadie habló de derogación tácita. Y reitero, hoy si tenemos un problema de un concurso aparente de leyes penales, cuando un tribunal decide que una norma cubre más la conducta que otra, no, eso no supone derogar la otra norma. Solamente que está resolviendo un conflicto de dos normas válidas y que parecen regular una misma situación. El tema es que se deben determinar cuáles son los elementos diferenciadores. Y eso es lo que corresponde realizar acá. Sin perjuicio de que la norma del artículo 14D no se encontraba vigente a los momentos de los hechos, sí es una norma válida y sí es una norma que da hoy por hoy nuevos criterios de valoración, nuevos criterios de poder decir cuándo la colocación e instalación de un artefacto explosivo puede ser delito común o puede ser delito terrorista. Desde esa perspectiva, se refuerza lo que nosotros señalamos en su momento respecto de la relevancia que hoy se debe asignar al elemento subjetivo. En cuanto también, su señoría, a la crítica de la Fiscalía del criterio de intensidad, o sea, que la intensidad sería el elemento delimitador para distinguir el 14D del delito terrorista. La verdad es que si nosotros apreciamos los hechos que en su momento trajimos a colación y que decían relación con la causa 9512 del 2015 del 11 juzgado como la causa 140-2016, vemos que como que tampoco existe coherencia en la argumentación de la Fiscalía. ¿A qué me refiero? En esos casos, lo que ocurrió fue que un sujeto instala un artefacto explosivo cerca de una comisaría, cerca de la Corte de Apelaciones, cerca de un colegio. Lo curioso es que en ese caso la Fiscalía decide acusar por artículo 14D. Y por otro lado, el caso del sujeto que instala un artefacto incendiario al interior de un bus también es una situación de suyo que uno podría atribuir de intensidad o gravedad. Sin embargo, también fue aplicada la norma del artículo 14D. Por tanto, esto como el criterio de esa suerte de que exista un criterio de intensidad que permita diferenciar una de otra no nos parece muy acertado. Reiterar también que la Fiscalía no se hizo cargo al momento de plantearnos la,
el análisis de los criterios de concreción, no se hizo cargo tampoco de esas dos situaciones. En el segundo criterio de concreción, su señoría, en relación al terrorismo selectivo, también un poco siguiendo a Bascuñán, esto de que la evidencia que obedece de un plan premeditado de atentar contra una categoría o grupo determinado de personas parece referirse a un criterio propio de terrorismo selectivo. Y por cierto, que en este caso es más clara la que tiene, que no tiene una connotación subjetiva, sino que tiene una connotación más bien objetiva. Pero esa disposición o esa parte, lo que nos habla es un poco la existencia de un plan. Y nos habla también del terrorismo selectivo. Este plan de trabajo sistemático en contra de un grupo específico de la sociedad, al menos relevante para cumplir la agenda terrorista. Nuevamente, su señoría, a colación el artículo 22 del Código Civil. El contexto de la ley servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes. Se habla de plan y se habla también de un miedo justificado. Esas dos palabras tienen que ser también interpretadas. ¿Cuándo hablamos de plan? En nuestra legislación, ¿cuántas veces se ha hablado de plan como un elemento relevante? Primero, el artículo 8 de la ley 18.314 también se habla de plan. Y se habla de plan como... como exculpatorio del sujeto que revela el plan. Y también se habla de plan cuando el artículo 8 del Código Penal, a propósito de la conspiración y proposición. Y también se habla de plan a propósito del artículo 292 y siguientes, que son las asociaciones ilícitas. Por tanto, en este criterio de concreción, cuando nos habla de evidencia de que obedece de un plan premeditado de atentar contra una categoría o grupo determinado de personas, la palabra plan es la palabra que nos permite entender el elemento organizativo de lo cual expusimos también en nuestra clausura. Porque las veces que la legislación ha hablado de plan, lo ha hecho precisamente a propósito de organizaciones, o lo ha hecho precisamente a propósito de al menos más de dos personas. Conspiración, proposición, asociación ilícita. Por tanto, reitero el artículo 22, los pasajes oscuros de una ley pueden ser ilustrados por medio de otras leyes, particularmente si versan sobre un mismo asunto, la palabra plan. Pero el segundo criterio de concreción también uno ve que se puede advertir en otras normas. Y en ese sentido, a la luz del artículo 22 del Código Civil, también deben ser incorporadas la ley, el artículo 485, número 1, el artículo 12, número 21, y también el artículo 14d. El artículo 14d, una de sus proposiciones, dice relación con la posibilidad de enviar cartas explosivas, o más bien con el envío, lo leo textual, magistrado. Artículo 14d, enviare bombas o artefactos explosivos. ¿Qué más selectivo que el envío de una carta bomba? El artículo 485, por otro lado, en el número 1, dice del que causare daño con la mira de impedir el libre ejercicio de la autoridad o venganza de sus determinaciones, bien se cometiera el delito contra empleados públicos o bien contra particulares que como testigos hayan contribuido o puedan contribuir en la aplicación de leyes. O sea, también habla de que hay un sujeto pasivo que es específico, que serían los empleados públicos y los particulares que contribuyen en la ejecución o aplicación de las leyes.
Eso también es terrorismo selectivo. Eso también puede ser categorizado como terrorismo selectivo. Y por otro lado, el artículo 12, número 21, cuando se señala que es circunstancia agravante cometer el delito o participar motivado por la ideología, opinión política, religión o creencia de la víctima. Eso también es criterio de concreción, artículo 2. Por tanto, al momento de interpretar, debemos salvar esas situaciones. Y en relación al tercer criterio de concreción, también el artículo 485, número 1, esto en cuanto el propio tenor literal da cuenta de que los daños sean con la mira de impedir el libre ejercicio de la autoridad. En conclusión, magistrado, las citas que la defensa ha hecho y que la fiscalía ha cuestionado en términos de que no eran reflejo o no fueron expresadas por los autores de la manera como la defensa lo señaló, la verdad es que esa crítica es fácil decirla, pero es difícil probarla. Y para estos efectos, para evitar cualquier controversia respecto de ese punto, entrego para efectos videndi el material que nosotros hemos citado. Todo el material que nosotros citamos, tanto en la clausura como esta réplica, respecto del tema terrorismo. Y también dejo para efectos videndi el documento de Mauricio Duche, admisibilidad de la prueba en juicios orales, un modelo para armar la jurisprudencia nacional. Porque es fácil criticar y decir no, que la cita no fue correcta, ahí están los documentos, lo podrán corroborar sus señorías. El elemento organizativo, y ya para ir terminando, el elemento organizativo, ya lo adelanté, se desprende de la interpretación que la palabra plan lo encontramos en la legislación común, artículo 8 del Código Penal, 292 del mismo cuerpo legal. Pero también un detalle, el Ministerio Público destacó, fue un hecho no probado, ellos refirieron la Universidad de Maryland. La Universidad de Maryland vino a colación a propósito de Darville y él consultó la fuente de casos terroristas. Y al momento del año 2015, cuando Darville hizo su informe pericial, estos hechos no estaban en esa fuente. Dijo el Ministerio Público en su réplica que ahora eso sí está. Y la verdad es que no sabemos, no se rindió prueba, pero de estar, solamente podría estar porque existe vinculación de estos hechos a precisamente a células que en este juicio se intentó acreditar la vinculación y que no logró acreditarse. Es decir, la base de datos de la Universidad de Maryland consigna atentados terroristas ocurridos en el mundo precisamente por organizaciones terroristas o organizaciones que la universidad cataloga como terroristas. De manera tal que nos da la razón, si es que el día de hoy está, en que el terrorismo como fenómeno solamente en la medida que existe un cuerpo organizativo detrás. Y también para este efecto, su señoría, también es relevante el convenio sobre financiamiento del delito terrorista, donde también en ese cuerpo legal se habla de... y me permito leerlo, el decreto 163, publicado el 13 de septiembre del año 2002, promulga el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo. Este convenio, en su artículo 2, y este es un convenio que también está vigente dentro de la legislación, nos habla de que comete delito, en el sentido del presente convenio, quien por el medio que fuere, directo o indirectamente, ilícita y deliberadamente, provea, recolecte fondos con la intención de que se utilicen, a sabiendas de que serán utilizados en todo o en parte para cometer, letra B, cualquier otro acto destinado a causar la muerte o lesiones corporales graves de un civil o a cualquier otra persona que no participe directamente en las hostilidades de una situación de conflicto armado.
¿Cuándo hablamos de conflicto armado? Conflicto armado hablamos precisamente de bandos, de grupos, no de una sola persona. No existe una guerra de una persona. Conflicto armado existe precisamente cuando existen estados o paraestados, organizaciones que pretenden subyugar o atentar contra el orden establecido. Y también es fundamento de esto el boletín 9692-07, que fue traído también a colación en las réplicas de Universidad Católica y también Ministerio Público. A propósito de mi afirmación que de estos hechos no se habían generado modificaciones normativas, Universidad Católica señaló que sí, porque el boletín 9662 contiene en una de sus descripciones una referencia a atentados ocurridos en metro durante este año. Lo que no leyó Universidad Católica es en los antecedentes generales del boletín, cuando se dice que los antecedentes de por qué se remite este proyecto de ley. Este proceso de reflexión ha sido reforzado con el nombramiento de una comisión de expertos compuesta por 8 destacados juristas provenientes de diversos orígenes culturales y jurídicos y encabezados por el abogado Juan Pablo Hermosilla, a quienes en el mes de mayo del presente año se les solicitó consolidar este proceso y decantarlo en diversas propuestas de modificación de la legislación antiterrorista. Este proyecto al cual aludió Universidad Católica no fue generado a propósito de los hechos ocurridos en septiembre del año 2014. Este proyecto de ley se venía gestando ya desde el mes de mayo de ese año. Pero es relevante, y ya la verdad es que con esto voy cerrando mis alegaciones, es relevante este boletín y es destacable, y también lo dejaré para efectos videndi, toda vez que en esta propuesta modificatoria precisamente se habla de que la ley terrorista ha sido denunciada por problemas jurídicos que plantea. Uno de ellos dice relación con la extensión a los delitos contra la propiedad, dice la disposición. Y dice, en Chile pueden calificarse como terroristas actos que implican solamente daños a los bienes, lo que contraviene la doctrina penal e internacional, pues falta uno de los elementos esenciales del delito terrorista. ¿Cuál es? El desprecio de la vida humana o poner en peligro el orden constitucional. El orden constitucional. En la propuesta modificatoria se reconoce el orden constitucional como el objetivo del como bien jurídico protegido. Y eso en un análisis de lo que existe. Y de hecho se establecen también que los parámetros mínimos de una legislación antiterrorista democrática debe considerar que el delito de terrorismo son fundamentalmente delitos de organización. O sea, el mismo boletín que pretende supuestamente en el mes de mayo, que pretende hacer una actualización, parte del supuesto de que el delito de terroristas son fundamentalmente de organización. Y señala, se basa el incremento de su peligrosidad, porque se despliega una violencia que no es aislada, sino sistémica. La conducta que permite la incriminación es la relación y pertenencia a una organización terrorista. Y es la organización terrorista la que tiene el protagonismo de la estrategia terrorista. El terrorismo, destacan, es criminalidad organizada. Y por último, magistrado, solamente destacar que en este mismo cuerpo, en las proposiciones de modificación, se consigna de que el orden institucional democrático es el bien jurídico y que el propósito de esta modificación es actualizarlo precisamente para poder incluir figuras de terrorismo individual que hasta la fecha no existía. Solamente eso, magistrado, atendida la hora y lo que había señalado al inicio, lo relativo a calificaciones jurídicas, lo haré brevemente el día de mañana. Su señoría, sí, antes de terminar, el Ministerio Público incidenta la pretendida
incorporación en definitiva de documentos que hace la defensa, señala ad effectus videndi. Solicitamos al tribunal no acceder a lo que ha propuesto el abogado defensor, haciendo valer el artículo 291, en particular en el inciso segundo, que establece la prohibición en el sentido de que el tribunal no admitirá la presentación de argumentaciones o peticiones por escrito durante la audiencia del juicio oral, y nos encontramos en ella, su señoría, y el artículo 338, que también norma el desarrollo de las clausuras, y en ningún caso, su señoría, está habilitada la defensa, como pretende, entendemos que tampoco el resto de los intervinientes, su señoría, para hacer este acompañamiento de documental, su señoría. Sin perjuicio de, evidentemente, las alegaciones que en torno a los mismos puedan haber hecho los intervinientes durante la clausura. Pero cuestión distinta es la incorporación material, su señoría, de un texto que excede con mucho, su señoría, las alegaciones efectuadas por el interviniente en este caso. En ese sentido, la alegación del Ministerio Público, su señoría, a efecto de que no se acoja la pretensión de la defensa en ese punto. Su señoría. Le doy la palabra a los demás intervinientes, Ministerio del Interior. Sí, en el mismo sentido que lo planteaba el fiscal que nos ha precedido, adherimos la solicitud. Además, considerando que los textos están destacados, nosotros desconocemos si los textos tienen destacados solo las citas o lo que el defensor pretende que el tribunal, a lo menos llamar la atención principalmente el tribunal, lo que es un ejercicio del todo inductivo. Además, su señoría, su señoría tiene conocimiento de ciertas imprecisiones que ha realizado en relación a la cita del defensor, lo cual puede ser reforzado por esos destacados de los textos que evidentemente ha destacado él, y él ha elegido qué párrafos destacar. A menos que su señoría entiende que eso corresponde y nosotros se nos permita el día de mañana traer todos los textos que hemos citado. ¿Universidad Católica? En el mismo sentido, señora. ¿Metro? También hacemos oposición en el mismo sentido y estoy con reproducida ya las alegaciones de los En el mismo sentido, su señoría, y simplemente destacar que el riesgo que conlleva la incorporación o el intento de incorporación, en primer lugar, todos los textos que se pretenden incorporar y corresponde por cómo es la lógica del juicio oral, han sido debidamente citados. Sus señorías tienen la capacidad de manera imparcial, en aquella duda que tengan, consultar todas las citas, por algo se ha hecho. Eso es lo que tiene que hacer el tribunal. Como bien observa el señor Álvarez del Ministerio del Interior, que sea la propia parte la que le incorpora una prueba independiente del efecto, porque lo que está haciendo es incorporar prueba en un tiempo en que no hay o en una etapa procesal en que no corresponde incorporar prueba. Tanto es así que incluso ya se debatió esto en dos incidentes del 292 respecto de la intervención del señor del defensor del señor Guzmán Amadeo, por cuanto lo que estaba haciendo, resolvió el tribunal, no era una incorporación de prueba, no podía incorporar el documento, sino que estaba leyendo, bien citado, un artículo jurídico. De esta manera, es el tribunal el que tiene, en la medida en que tenga duda al respecto de alguna cita, por eso es el contradictorio, ir a la fuente original, su señoría. Lo demás es inductivo y además es procesalmente improcedente, su señoría, porque lo que está haciendo es acompañar un documento independiente del efecto que este tenga, su señoría. Por lo tanto, también se opone municipalidad en ese sentido. Le doy la palabra al señor Gómez. Magistrado, lo dije muy claro, es effectus videndi, no es prueba, como señala el colega de la municipalidad. No es un elemento que sirva para la valoración de hechos. Solamente dice relación precisamente con lo último que señala el colega de municipalidad. En aquello donde el Ministerio Público quiera, el tribunal quiera consultar o verificar la correspondencia de la cita, lo puede hacer tanto por sus propios medios como entregando los intervinientes las correspondientes citas citadas, valga la redundancia. Y desde esa perspectiva, absolutamente no tengo ningún inconveniente que también los demás intervinientes puedan hacer el mismo ejercicio, que tenga también el mismo propósito, effectus videndi. Esto se realiza, no es algo inusual,
Cada vez que se cita un documento, una monografía, un artículo, ¿existe la posibilidad de dejarlo para efectos videndis? Nada más. Le doy la palabra a las demás defensas. Señor Camus. Señor Lizana. También sostengo que no tiene naturaleza de prueba la, la incorporación de los documentos que ha hecho referencia el defensor. No veo inconveniente en que se incorporen, toda vez que es una materia que no guarda relación con la valoración misma que deben realizar sus señorías sobre el objeto de este juicio. Simplemente un apoyo de texto, de ya argumentaciones, que dado la extensión que han tenido estas réplicas, pueden servir para leerlas con mayor tranquilidad. Eso. Ya, tribunal va a resolver. Señor, señor Gómez, ¿los artículos que usted quiere presentar están con destacados? Sí, están con destacados y no están completos, sino que están solamente en la portada, la página que fue citada. Perdón, esa característica en todo caso la comparten. Hay dos documentos que fueran ampliamente debatidos, el delito de incendio terrorista de Bascuñán, el documento de Guzmán. No, ese es el único que está completo. Los otros elementos están solamente en las partes que fueron citadas por la defensa más soportadas. ¿El tribunal va a rechazar la decisión del señor defensor teniendo? El tribunal va a rechazar la petición de la defensa teniendo en consideración
las condiciones en que el refirió se encontraban los textos, que no estaban completos, por lo tanto pierde su finalidad, y también estaban destacados con el fin de evitar una posible falta de imparcialidad. Su señoría. No, y no entendiendo que esos documentos constituyen prórroga. Entonces, son las 2 de la tarde, vamos a hacer un receso hasta mañana a las 9, para que el señor Gómez mañana culmine, entiendo, con su réplica. ¿Sí? ¿Esto se resuelve el tema definitivamente o ante la eventualidad de que mañana, siendo que es el último día, el defensor insistiera con el ejercicio, con otros textos que trajera impresos de manera íntegra y no destacada? ¿Podría volver a...? Tenemos que resolverlo en el minuto. Perfecto. Muy bien.